Una mujer lucha por su vida después de ser amenazada en su propio auto por un hombre que se metió sin que ella se percatara. Este video fue compartido por el Departamento de la Policía de Phoenix con la esperanza de identificar al sospechoso, ya que el pasado 16 de febrero, cerca de la 57 Avenida y la Thomas, una mujer de 31 años de edad se detuvo en un estacionamiento para realizar una transacción en un cajero automático. El sospechoso estaba atrás del asiento y luego pues le agarró el cabello a la mujer y lo jaló y le dijo que no hiciera, que no dijera nada, que nomás manejaba. En ese momento, con mucho terror, la mujer se dio cuenta de que había una persona cerca. Comenzó a pitar y a hacer ruido mientras salía de su auto. Cuando el sospechoso salió, él trató de agarrar a la mujer y jalarla otra vez al vehículo. Luego de un forcejeo, ella logró escapar de las manos de este depredador. Las autoridades describen al sospechoso como un hombre hispano que mide aproximadamente 5 pies 6 pulgadas, entre las edades de 30 a 48 años, una barba y de contextura ancha. Él hizo muy correcto al ella bajarse del carro y salir corriendo, pero regresó a pelear con él y la verdad es de que no es una situación que le recomiendo a nadie. Si usted tiene la oportunidad de salir del vehículo y salir corriendo, recuerde que todo lo material es completamente reemplazable. Kiki Nucelo es instructor de artes marciales y da las siguientes recomendaciones. Está dentro del vehículo con ustedes, no se dieron cuenta, y la persona gira, gira la mano y va encima de su cuello, bajar su barbilla. Recuerden, mi brazo está trabado también en el sillón. Con la mano derecha van a quitar el cinturón, salgan del vehículo. Antes de subirse a su auto, esté alerta de sus alrededores. Revise que no haya nadie en la parte trasera. Y cuando esté en el vehículo, asegure las puertas. El auto afortunadamente fue recuperado. Sin embargo, el hombre aún no ha sido localizado. Hay una recompensa de $1,000 para cualquier persona que tenga información del sospechoso. Pueden contactar a los agentes al 480-TESTIGO.